está rezando en Chilapa. Levítica ilusión del amor, alumbra cual milagro de plata, estampas de oración, cirio y flor, Chilapa. Chilapa, el indio te canta, canción de reventa, con tianguis de fe. Chilapa, Chilapa, místicas mujeres te dan sus quereres pensando en la cruz. Hola, ¿qué tal? Les saluda Fernanda Cabrera en este hermoso e histórico municipio, la magnífica Chilapa, en donde ustedes pueden ver, bueno, nos encontramos rodeadas de estas hermosas artesanías originarias de aquí, de Chilapa, Guerrero, pues bueno, su tradicional pan, y pues muy, muy bien acompañada con la diputada Flavia García García, a quien le agradezco, por supuesto, su hospitalidad. Muchísimas gracias, diputada, por su tiempo y por platicar este día con nosotros. Fer, me siento muy contenta, para mí es una bendición de que Dios me ha regalado el día de hoy, el tenerla aquí conmigo, platicando en esta bonita conversación. Gracias, gracias por su presencia. No, muchísimas gracias a ustedes. Y pues bueno, como pueden ver en este hermoso escenario, nos encontramos aquí para platicarles a ustedes pues todo lo que tiene que ver no solamente con la vida personal de la diputada Flavia García García, sino también su incursión en la política, por supuesto, sus proyectos personales. Pero nos gustaría conocerla como mujer, como madre, como hermana, como hija, como esposa. ¿Quién es Flavia García García? Fer, yo quiero platicarle a usted que Flavia García García es nacida aquí en Chilapa. Nací el 7 de mayo de 1970 en este bonito barrio, vecino de este barrio de la Santa Catedral, del Dulce Nombre. Ahí en ese bonito barrio nací. Mis padres, personas muy humildes, pero quiero platicarle que mis padres nos enseñaron muchos valores que siempre nos invitaron a que nosotros estuviéramos practicando desde toda la vida, siempre llevarnos esos valores. Flavia es la amiga de todas, la amiga de todos, como usted lo ha visto. Hay mucha gente que ha estado pasando ahorita en este bonito lugar y que me saludan, pero no saludan a la diputada, saludan a Flavia. Pero nuestra intención de estar aquí en este bonito escenario, pues bueno, es que abundar un poco en su vida personal. Nos comentaba que usted viene de una familia pues humilde, en donde bueno, sus padres fue criada, usted junto con sus hermanos, con sus padres. Pues platíquenos, ¿qué recuerda de sus papás? ¿Cómo eran ellos? Miren, mis padres, el recuerdo más bonito que traigo de ellos, que son muy unidos, que mi padre quiere mucho a mi madre. Y luego también nos quiere a todos sus hijos. Somos 6 mujeres, 3 hombres, y que en mi niñez yo recuerdo a mi padre campesino. Mi padre campesino iba al campo a sembrar hortalizas, a sembrar alfalfa, a sembrar maíz, frijol, jitomate, chile verde, y que luego nos llevaba a los hijos. Yo en mi niñez lo acompañé a cortar chile verde, a sembrar jitomate, a sembrar hortalizas, a cortar la alfalfa. Y bueno, siempre al lado de mi padre, quiero decirle, platicarle, Fer, que mi padre es un hombre muy cariñoso y que a Flavia la quiere mucho. Entonces trabajaba con él y luego teníamos que cruzar el río Ajolotero, y a mí me encantaba que mi padre me cargara en su hombro. Sí. Yo le decía que no me quería mojar los pies cuando ya veníamos de regreso del campo. Él me subía y luego no me quería bajar hasta que llegábamos a la casa. Cuando llegábamos decía mi mamá, bueno, tú traes un trofeo acá. Y mi padre siempre decía, ay, es que quiero mucho a mi tita.
platicarle también que mi padre ha sido campesino y hasta el día de hoy él se dedica al campo y lo hace con mucho esmero, con mucho empeño, y siempre me decía: Flavia, cuando tú hagas un trabajo, cuando hagas un quehacer, hazlo con amor, hazlo con pasión y con mucha dedicación. Las cosas se deben hacer bien hechas. Y luego lo que yo recuerdo, que con mis hermanos en tiempo de cosecha, en el patio de nuestra casa, de ese bonito lugar donde yo viví, donde yo nací y crecí, nos poníamos a deshojar la mazorca. Deshojábamos la mazorca, desgranábamos todos los granos de maíz en un espacio, pues, donde teníamos toda la mazorca, el maíz, la hoja de totomoscle, y muy contentos, estábamos muy contentos todos los hermanos. Y mi madrecita, desde la cocina, nos estaba preparando el atole, la cajeta, nos estaba preparando también el desayuno, el almuerzo, y lo hacía muy contenta. Nos poníamos a almorzar con todos los hermanos y era una alegría inmensa, porque veíamos que era una mesa amplia y que todos rodeábamos esta mesa, y mi madre haciendo tortillas, pero nosotros íbamos acapeando las, recibiendo las tortillas calientitas, salidas de comal, muy sabrosas. La salsita tenía que ser a molcajete. Entonces yo traigo ese bonito recuerdo de mi madre, de la gastronomía, el buen sazón, el buen guiso. ¿Sabe y cocinar, diputada? Sí, sí, Fer. Gracias a Dios y a mi madre, yo puedo cocinar algunos guisos que me salen muy sabrosos y que me da mucha alegría prepararlos, como ella me enseñó, en metate, en molcajete, en el comal de barro. Y es algo muy bonito que yo siempre he recordado y que lo estoy llevando a la práctica, porque hoy en día puedo prepararme una salsita, pero a molcajete. Pues bueno, diputada, difícil una infancia con 8 hermanos, 9 con usted. ¿En qué momento, pues bueno, usted empieza a estudiar? Platíquenos de esta etapa de estudiante de usted. Mire, yo empiezo a estudiar desde muy pequeña. Me voy en aquel tiempo no era kinder, se llamaba parvolito. Mis padres nos llevan al Colegio Carrillo Cárdenas, que está muy cerquita de aquí, a una cuadra. Y en este colegio yo estudio el parvolito. Ahí empiezo a estudiar la primaria, secundaria. Y ahí fue donde yo recibí clases, donde yo recibo esta educación. ¿Usted es licenciada, es maestra? ¿Usted tiene alguna especialidad? No, yo soy auxiliar en contabilidad. ¿A qué edad? Sí. Bueno, y pues justamente también preguntarle, diputada, ¿en qué momento, bueno, se da esta parte de la incursión a la política? Porque, digo, pasar de venir de un municipio como Chilapa, pues de una familia en donde se dedicaban al campo, ¿en qué momento, bueno, se da esta incursión a la política? Fíjese, Fer, que yo quiero platicarle que siendo niña, tuve un tío, Moisés Romero García, un tío quien él empezó en la política, y yo muy niña lo visitaba. De repente mi madre, cuando salía al mercado o cuando ella venía a vender al mercado también, nos dejaba con mi tía, porque mi tío Moisés, porque él decía que la política siempre era para servir, dar un servicio a la sociedad. No servirse de la política. Exactamente. Cuando yo me quedo con mis tíos, me empieza a gustar la política, al darme cuenta que ellos hacían servicio para la sociedad. Y de repente le ayudaba a acomodar los periódicos en su oficina, a barrer la oficina, y escuchaba a mi tío hablar siempre cosas positivas para el ser humano. Me gusta la política. Y después yo le dije un día a mi tío: un día yo te voy a ayudar en política. Yo quiero aprender política, una política para servir como ustedes lo hacen. ¿Cómo es usted como madre? ¿Cómo es usted como esposa? Pues yo quiero platicarle, Fer, que como madre, primero le digo cómo soy como esposa. Y luego seguir. Como esposa, mire, siempre he sido muy responsable con mi esposo, sobre todo respetándolo también, cariñosa con él.
porque creo yo que uno siembra lo que quiere uno cosechar. Y yo he sembrado amor en el corazón de Marcial y he sido muy atenta con él. ¿Cómo lo conoció a él? A Marcial, fíjese que yo lo conocí cuando yo iba en la secundaria. Entonces se hacen novios y sí. ¿Cómo se casan? Fíjese que nos hicimos novios siendo yo muy joven. Tardamos 5 años de novios y posteriormente nos casamos. ¿Y luego vienen los hijos? Sí, desde luego nació mi primer hijo. Después a los 4 años nace el segundo hijo. Y mire, como madre yo quiero platicarle que soy muy, pero muy amorosa. A mis hijos créame que los llevo aquí en el alma, en el corazón. Y que a estos dos jóvenes que yo siempre he dicho es una bendición de mi Dios. ¿Y cómo mezclar esta parte disfrutada? Porque sin lugar a dudas, ser funcionario, servidor público, pues representa tiempo, demanda espacios, demanda a lo mejor fiestas familiares o el horario de la comida, pues con la familia, que muchas veces pues no se puede. ¿Cómo le hace usted? Mire, ha tocado usted un punto muy importante, pero es complicadito ser madre y hacer este trabajo, este quehacer en política, porque sí, requiere de mucho tiempo, de mucho espacio, pero yo quiero decirle que trato con todo el alma de cumplir con mi familia también, con mis hijos, levantándome desde muy temprano para poder atenderles, atender a mi esposo, atender a mis hijos y luego también pues darle el tiempo que nuestra sociedad necesita, porque aquí en política no hay tiempo, no hay horario. ¿Le ha tocado, diputada, en algún momento perderse alguna reunión familiar, algún encuentro por estar en la propia actividad que le demanda su cargo? Sí, fíjese que quiero platicarle que recuerdo mucho en una ocasión que era un 24 de diciembre y que ese día, pues ahora sí que queda muy grabado en mi mente, en mi corazón. Era una, como usted bien sabe, el día 24, el día de Navidad, uno siempre añora y quiere estar con la familia. Estábamos reunidos a un rato ya de servir la cena cuando había una necesidad de una persona enferma y que tenía que trasladarse hasta Acapulco, no llevaba referencia, no llevaban dinero para pagar los estudios, para pagar un traslado. Entonces me tuve que ir con ellos y dejé pues de estar con mi familia por ayudar a esta familia que necesitaba en ese momento de ese apoyo, de ese acompañamiento. Pues la vida, diputada, está hecha de momentos alegres, como usted nos ha mencionado algunos, de momentos que tal vez son difíciles, que tal vez traen recuerdos amargos, recuerdos tristes. ¿Usted platíquenos un recuerdo que haya quedado grabado en su corazón y que le genere tristeza? Fíjese que a mí me generó tristeza que en mi niñez yo fui una niña muy enferma. Fui una niña muy enferma, mis padres de escasos recursos económicos, pero que me atendían con lo que ellos tenían. Siempre muy atentos, muy cariñosos, pero que a mí me tocó vivir pobreza, pobreza económica. Entonces, cuando yo veo personas enfermas, niños, llámense ancianos, adultos, adolescentes, y que vea que no tengan el recurso necesario para solventar sus gastos, mire que ahí está Flavia. Y si yo traigo 20 pesos en la bolsa, yo no pienso dos veces. Los tomo y los doy al que menos tiene, porque yo ya lo viví. Y yo siempre he dicho que a Flavia no le van a dibujar la pobreza, a Flavia no le van a contar de qué color es la pobreza. Flavia lo ha vivido en carne propia y por eso ayudo con mucho esmero, con mucha entrega, con mucha pasión, y que he dado mi acompañamiento a muchas familias, no solo de nuestro municipio de Chilapa, de muchos municipios que luego llegan a pedirme la ayuda, les ayudo. ¿Qué es lo que le gusta a usted hacer? Es complicado porque, como usted lo menciona, esta parte en donde la gente de Chilapa, la mayoría conoce su casa. Entonces, todo lo que es la gestión, digamos, no tiene una casa de gestión, no tiene. Todos van directamente a su casa a platicar con usted. Incluso hace un rato estábamos esperando y ya la estaban esperando más personas buscando poder tener una audiencia con usted y poder encontrarla. ¿Qué hace usted un día que, bueno, definitivamente no recibe a nadie o no va nadie? ¿Qué hace usted?
Mire, yo quiero platicarle de que cuando yo estoy aquí en Chilapa, siempre recibo a la gente que va, a todos. A todas las personas que me visitan para hacerme alguna solicitud, para pedirme algo de lo que ellos están necesitando, siempre los atiendo. Y bueno, cuando no hay nadie que vaya, por decir, en una mañana, en una tarde, Flavia se dedica a leer. Me gusta leer mucho los libros que nos comparte el padre Jorge Amando Vázquez. Esos libros que traen mucha riqueza espiritual, que traen muchas metáforas, a mí me encanta leerlas. O también, a mí me gusta leer, bueno, libros que benefician a Flavia. ¿En qué forma? En lo espiritual, en lo moral. Algo que me venga a nutrir como ser humano. Pues usted ya ha tenido la oportunidad de ser legisladora, de ser integrante de, pues, del propio Cabildo Municipal. Usted conoce de frente los problemas que aquejan a la ciudadanía de aquí, de Chilapa. ¿Qué le dice la gente? ¿Qué le hace falta a Chilapa? Mire, la gente nos solicita la ayuda. Y yo quiero platicarle que a mí se me ha acercado las personas que necesitan algún traslado para sus enfermos. Me piden, hay veces, el acompañamiento, hay veces me piden para algún medicamento que no puedan comprar. También me piden obras de asistencia social, obras que beneficien a sus comunidades, obras que beneficien, pues, a sus barrios, a sus colonias. Me han solicitado también, pues, materiales para el campo. Los campesinos, que también luego requieren de sus apoyos, se acercan con su amiga Flavia y, pues, ellos me conocen por Flavia. Muchas veces no me dicen ni siquiera, cuando yo era síndica no me decían síndica, cuando yo hoy que soy diputada no me dicen diputada, me dicen Flavia, Flavia. Y usted pudo escuchar algunas personas que se me acercan: Flavia, buenos días; Flavia, buenas tardes. Es tal vez un poco difícil describirse a uno mismo como mujer, como hermana, como madre, como hija, como persona. Pero usted nos podría platicar cuál considera usted que sería su mayor defecto y su mayor virtud. Creo que sí es una pregunta muy difícil. Mi virtud es tener vocación de servicio. Tener vocación de servirle al que menos tiene. ¿Y su mayor defecto, diputada, cuál considera usted que sería? ¿Es enojona, regañona, no sé, exigente, tal vez? Ser exigente, porque luego de repente me gusta exigir que las cosas se hagan bien hechas. Digamos que su tío, que usted nos mencionaba, es quien, pues, de alguna manera le ayuda a que nazca este amor por la política, por la pasión por servir. Pero, ¿cuál fue su primer puesto y cuál ha sido el más difícil? ¿Cómo entra usted? Digamos, ¿ya cuál es la primera oportunidad? Mire, la primera oportunidad que yo tengo es de ser regidora por este bonito municipio de Chilapa. Siendo regidora, siempre he tenido el apoyo de mi familia y, desde luego, de mi señor esposo, a quien quiero mucho. Y entonces, de ser regidora, ¿pasa a ser integrante, pasa a ser síndica municipal? No. Después de que fui regidora, fui oficial mayor en el mismo ayuntamiento de Chilapa. De oficial mayor, pues bien recuerdo cuando fui dirigente de un partido por muchos años, aproximadamente 9 años. Después soy síndico procurador y de síndico diputada local. ¿Le ha tocado ser parte integrante de esta 61 legislatura en donde de manera histórica está integrada por muchas más mujeres? Incluso la presidenta de la propia Junta de Coordinación Política es mujer. Le ha tocado ser parte de esta legislatura. Sin embargo, en un municipio como Chilapa, en donde tiene tan arraigadas, pues, sus costumbres, en donde en las comunidades más pobres, pues, muchas mujeres no ven esta oportunidad de poder, digamos, incursionar en la política, que les gusta la política, ya no digamos
incursionar en la política, sino que propiamente en muchas ocasiones siguen siendo violentadas en su familia y que no ven esta oportunidad. ¿Y cree que todavía sigue siendo un reto, diputada, para las mujeres en la entidad? Mire, yo quiero decirle en esa parte que las mujeres debemos echarle muchas ganas y que las mujeres hoy en día tenemos que salir a salir, porque cuando una mujer llega a política o a un espacio de elección, lleva un gran compromiso, y creo yo que también lo sabemos hacer con mucho corazón, con mucho empeño, con mucha entrega, y hay más sensibilidad, porque la mujer tiene ese corazón, vaya que es de mujer, sensible, y que vemos las necesidades y no podemos quedarnos cruzados de brazos, sino ayudar, gestionar y buscar atender al que menos tiene. Para Flavia, ¿ha sido difícil esta parte de ser mujer y ser política como mujer? Mire, pues para Flavia, claro que es un poco difícil, porque como mujer, bueno, tengo que también realizar las tareas de mi propia familia, en mi propio hogar, y también atender en la sociedad. Pero bueno, no me he quedado solo con que sea un poco difícil, no. Le echo todas las ganas, le echo muchas ganas, hago las cosas con pasión, y yo sé que Flavia puede hacer las cosas. Si no se dedicara a esto, ¿qué se dedicaría? Si yo no estuviera dedicada al quehacer político, créame que yo me estaría dedicando quizás a hacer mis artesanías, aprender, bueno, a la gastronomía, que es muy sabrosa también, y que a mí me encanta esa gastronomía. Créame que yo estuviera, pues, bordando esos trajes tan bonitos, hermosos, y que las mujeres lo hacen con mucho cuidado, con mucho esmero. Y que se tardan mucho tiempo, uno se lo pone en un ratito, pero es un trabajo de muchos meses. Sí, yo estaría cosiendo, tejiendo esos trajes, porque me llama mucho la atención, me gusta, y esto sería lo que estuviera haciendo Flavia. Diputada, para concluir ya, algo más que le gustaría a usted agregar, que le gustaría pues decirnos en torno a Chilapa, en torno a su trabajo que viene realizando, algún mensaje para los que nos ven, ¿qué le gustaría a usted agregar? A mí me gustaría decirles que Chilapa es un lugar muy bonito, un lugar de gastronomía, un lugar de artesanos, un lugar de cultura, un lugar de mucha espiritualidad. Y qué bueno, una invitación para que todos nos visiten en esta bonita ciudad, donde hay una bella catedral y sobre todo gente que estamos esperándoles a que vengan a este bonito tianguis también, que se hace el día domingo. Pues ahí está la invitación de la diputada Flavia García, para que vengan, visiten Chilapa, para que vengan, conozcan a Chilapa, su gastronomía, sus artesanías, sus costumbres. Acudan a Chilapa, y está la invitación de la diputada Flavia García, quien junto con todo su equipo, es válido decir que nos han atendido de manera excepcional. Ustedes debieron de haber visto lo que nos estábamos desayunando el día de hoy, todo el pan tan rico que nos comimos, y a quien agradecemos a nombre de todo el equipo que hace posible esta entrevista. Muchísimas gracias, diputada, por su tiempo, gracias por su hospitalidad, gracias a usted también que nos haya seguido. Nos vemos en la próxima emisión. Yeah.